pues una Navidad en el aeropuerto es fantástica porque nosotros somos una familia. Y tenemos nuestra cenita, cenamos dentro con nuestros compañeros. Ya que nos toca trabajar, hay que pegarse la cena igual. Somos una familia. Pones un villancico en la megafonía de la puerta de embarque. Nos pusieron unas antenitas con estrellas. Una sensación bonita, ver que estamos ayudando a esas personas a poderse reunir con sus familiares. Los que más lo sufren en realidad son los familiares, ¿no? Porque tú al final vas a trabajar y llegas aquí y te olvidas. No puedo tomarme las uvas en casa. Son sacrificios que uno tiene que hacer por lo que ama, ¿no? Que es volar. Pero luego vengo aquí y veo a la gente lo ilusionado que está con llegar a casa. Mi familia está encantada porque no me tiene que ver. Yo soy menos a Rafael cantando el tamborilero. De estar reunidos con todas tus familias. La decoración de mi madre en los platos y la decoración de toda la casa de Navidad, pues echa un poco de menos. A los pasajeros intentamos darles un trato un poquito especial. Comiéndose todas las uvas en el avión, es como, pues el pasaje que va es como otra gran familia, ¿no? En un aeropuerto ves más besos sinceros, más abrazos sinceros que en cualquier otro sitio. A las 12 de la noche un pasajero me dice, mira hacia abajo, y yo miro por la ventana y vi unos fuegos artificiales que me llenaron de emoción, lo encontré maravilloso. Nos pusimos a cantar villancicos por los walkie-talkie. Colocamos gorritos de Navidad, repartimos panetón, no había pavo. Mi madre me pregunta todos los días hasta que llega el día 31 a qué hora salgo. ¿No cenas el día de Nochebuena y el día de Navidad vas a estar? Ah, pues lo celebramos en Navidad. Y si no se puede celebrar la Navidad el 24 en la noche, la celebramos el 25, el 26 o el día que llegue. Y pude cumplir el sueño de mi mamá que era conocer Nueva York un día como la Navidad. No, allí directamente baja la bola y ya estás en el próximo año. Un saludo absolutamente a todos los gallegos por el mundo y a mi familia. Este mensaje en realidad va para mi mamá, que hace 15 años no estoy con ella, digamos, día a día, porque vive en Suiza. Yo a mi pequeñín, a mi hijo Nacho, que este año no voy a cenar contigo el día 24 ni el 25, pero que el 31 nos vamos a esquiar. Felicidad para todos, paz, trabajo. ¡Feliz Navidad a todos nuestros pasajeros! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad y buenas fiestas!